Iglesia Católica. Edith Stein. Edith, vienen por nosotras porque somos de sangre judía. Lo sé, tengo miedo. Acuérdate de las palabras de nuestro Señor. No temas a los que pueden matar el cuerpo. Teme más bien a quien pueda perder tu alma. Ven, vayamos y demos nuestra vida por nuestra gente para que el pueblo judío se convierta al catolicismo y se libere de los nazis. Venimos a por Edith y Rosa Stein, dos monjas con sangre judía. Pero por el amor de Dios, son monjas carmelitas. No han hecho nada malo. Aquí estamos. Suban al coche. Hermanas, que Dios les ayude. Nuestras oraciones siempre les acompañarán. Gracias, hermana. Mi padre Dios nunca me abandonará. Mamá. Dime, Sara. Si Edith era judía, ¿por qué estaba en un convento católico de carmelitas? Edith nació en una familia judía, pero se convirtió al catolicismo y se hizo religiosa carmelita. Su hermana Rosa hizo lo mismo, y las dos estaban en el mismo convento cuando los nazis se las llevaron. ¡Ah! Ahora lo entiendo. Verás, Edith era la menor de 11 hermanos. Su padre murió cuando ella tenía solo 2 años, y su madre tuvo que sacar adelante a toda la familia. Pobrecita. Edith era una niña muy lista y quería ir al colegio antes de cumplir los 6 años. Así que su madre insistió mucho al director para que la admitiera, aunque no tuviera la edad. Lo siento mucho, señora Stein, pero las normas del colegio no me permiten admitir a una niña menor de 6 años. Por favor, señor director. Ella estará al nivel del resto de la clase, se lo aseguro. Pero las normas... Se lo ruego. Está bien, la admitiré. Pero si no tiene el nivel de la clase, tendré que enviarla de nuevo a casa, ¿de acuerdo? Gracias, le aseguro que no se arrepentirá. Y al cabo de 3 meses, Edith ya estaba en el grupo de las más destacadas. Porque era muy inteligente, ¿verdad? Así es. Elena, Sara, acaba de llegar una carta de la tía Ana. Van a venir a vivir a la ciudad. Llegarán mañana. ¿Vendrá también la prima Elisa? Claro, vienen todos. La tía Ana, el tío Paul y la prima Elisa. ¡Bien! Esta tarde viene mi prima Elisa. ¡Genial! Podremos jugar las 3 juntas. ¿A qué le gusta jugar? ¿Tiene muchos juguetes? No tengo ni idea. No la conozco. ¿Es tu prima y no la conoces? Ha vivido siempre en el extranjero. Solo la he visto en fotos. ¡Qué fuerte! Tienes una prima desconocida. Estoy un poco nerviosa. No sé si le caeré bien. Tú siempre caes bien, no te preocupes. Bueno, puede ser. Pero ¿cómo será ella? Mamá, estoy muy nerviosa. Lo sé, hija. Todos tenemos muchas ganas de ver a los tíos y a la prima Elisa. ¡Ya están aquí! Hola. Hola. Hola, Tomás. Hola, familia. Pero bueno, ¿cuánto habéis crecido? Elena. Ana, qué alegría volver a veros después de tantos años. Sí, hemos estado demasiado tiempo en el extranjero. Elisa, ¿no dices nada a tus primos? Hola. Venga, los 3 a jugar. Eso. Podéis enseñarle a Elisa vuestras habitaciones y vuestros juguetes. Los mayores tenemos muchas cosas de qué hablar. ¿Te gustan las chicas fantásticas? Claro. Pues ven, tengo un montón de cromos. Pasad. Vendréis con hambre. Pues la verdad es que no. Acabamos de comer por el camino. ¿Cuántas ganas tenía de veros? Nosotros también. No sabes la ilusión que tenía Elisa. Veo que seguís siendo tan católicos como siempre. Un cuadro de la Virgen, otro de San José.
Y aquello debe ser una figura del ángel de la guarda, ¿no? Pues sí. Ya sabes que nos gusta recordar que somos hijos de Dios. ¿Y tú? ¿Sigues siendo ateo? ¿Aún no te has caído del caballo como San Pablo? Ya sabes que algunos ingenieros solo creemos en las matemáticas y en la física. Eso es lo que mueve el mundo. Dios, si es que existe, está demasiado lejos. Hemos procurado educar a Elisa para que sea una buena chica, pero sin hablarle de Dios. ¿Pero la bautizasteis? Sí, es cierto. También me bautizaron a mí, y ya ves. Podríamos decir que soy católica, no practicante. ¿Tenéis ya colegio para Elisa? Sí, hemos pedido plaza en el Colegio Internacional, un colegio privado con mucho prestigio. Sí, lo conocemos. Es un colegio ateo. Pues sí, no queremos llevar a Elisa a un colegio religioso. No nos gusta influenciarla con ideas religiosas. Cuando sea mayor de edad, podrá elegir por sí misma. Alex y Sara van al colegio de los Salesianos y estamos muy contentos. Claro, vosotros sois católicos practicantes, pero nosotros no. Preferimos una educación, ¿cómo decirlo?, más neutral. Tenéis toda la casa llena de cuadros de la Virgen y crucifijos. Ya, es que somos católicos. ¿Tú no? Pues creo que no. En mi casa nunca me hablan de Dios. ¿En serio? Yo he decorado mi habitación con pósters de las chicas fantásticas. Y yo, mira. Tú también tienes pósters de las chicas fantásticas. Pues claro, se puede tener un cuadro de la Virgen o un crucifijo y también tener pósters de las chicas fantásticas. ¿Tú sacas buenas notas? Sí. Yo también. ¿Te gusta leer? Claro. Pues he traído un montón de libros. ¿Sabes que gané el primer premio en el concurso de literatura de mi colegio? ¿En serio? Sí. Lo que más me gusta son las biografías de personas importantes. Ya sabes, grandes descubridores, inventores... Acabo de leer La vida de Madame Curie. A mí me gusta leer vidas de santos porque aprendo mucho. Oh, ¿vidas de santos? ¿Esos que están todo el día rezando? Pues sí. Algunos fueron muy valientes. Ahora estoy leyendo La vida de Edith Stein, una santa que fue asesinada por los nazis. ¿Fue asesinada? Sí, por tener sangre judía. Edith era muy inteligente. Estudió filosofía e historia y sabía 6 idiomas. Era ayudante del famoso profesor Husserl en la Universidad de Friburgo, Alemania. Me gustan las historias de mujeres famosas. Pues Edith llegó a ser muy famosa. Daba conferencias por toda Europa. Por cierto, muchas felicidades. ¿Te has acordado de mi cumpleaños? Claro. ¿Cómo iba a olvidarme? Pues a mí ya se me había olvidado con la emoción del viaje. Un libro. Ya sabes que es el mejor regalo que podías hacerme. Lo sé. Siempre te ha encantado leer. Pero es un libro muy especial. ¿Ah, sí? Es La vida de Edith Stein. Sí, conozco algo de esa mujer. Era filósofa, ¿no? Sí, fue una gran defensora de los derechos de la mujer. Una feminista, como yo. Por eso te lo he regalado. Entró a formar parte de la organización Asociación Prusiana para el Derecho Femenino al Voto. Era famosa por sus conferencias. Compañeras, nosotras también tenemos derecho a votar. Tenemos la misma dignidad que los hombres. Tenemos que acabar con el machismo medieval. Estamos en pleno siglo XX. Sabéis que soy atea, así que no voy a implorar la ayuda de ningún dios. Estamos solas en esta lucha y con nuestras fuerzas venceremos. Edith nació en una familia judía, pero perdió la fe en sus años de estudiante. Por eso me has regalado el libro, porque la vida de Edith se parece a la mía, ¿no? Verás cómo te gusta. Para que yo me convierta hace falta más que un libro. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Edith se hizo enfermera y trabajó en un hospital militar. Fueron tiempos difíciles. Edith atendía a los enfermos de tifus y ayudaba en el quirófano. ¿Qué tal está? Se está muriendo. Oye, Edith, cuando quieras descansar un poco, dímelo. Deberías acostarte un rato. No puedo dejar que la última cosa que vean sea el techo mugriento de este hospital.
morir a muchos soldados jóvenes. Al acabar la guerra le impusieron la medalla al valor por su dedicación en el hospital. ¡Qué valiente! Yo no podría soportar ver a gente muriendo. Edith escribió: no la ciencia, sino la dedicación a la vida tiene la última palabra. Porque se dio cuenta de que lo verdaderamente hermoso era servir a los demás. Eso era más importante que ser muy inteligente y tener muchos estudios. ¡Qué alegría! Por fin viviremos en la misma ciudad. ¿No te parece genial? ¿Qué ocurre? ¿Sabes por qué hemos venido? Han trasladado a Paul aquí, ¿no? Nosotros pedimos el traslado. Tienen que operar a Paul de un tumor en el estómago. Lo siento. Es una operación muy arriesgada. Elisa no sabe nada. No hemos querido decírselo. Todos rezaremos para que la operación salga bien. Verás cómo Paul se recupera. ¿Rezar? ¿Sabes cuántos años hace que no rezo? Eso no importa ahora. No sé. Supongo que no creo mucho en las oraciones. Ten, pediremos la intercesión de Edith Stein. ¿Recuerdas? Tu alma gemela. Sor Patricia, cuéntenos cosas de Edith Stein. Era una mujer muy inteligente. Eso ya lo sabemos. Cuéntenos cómo se convirtió al catolicismo. Pues, como sabéis, ella era judía. Un verano fue a casa de una amiga suya que acababa de quedarse viuda. Aquel verano fue muy importante en su vida. ¿Seguro que estás bien? Sí, gracias, Edith. Gracias por venir. Gracias a ti. Me estás dando una gran lección. ¿Yo? ¿Por qué? Esperaba encontrarte hundida y llorando todo el día y, sin embargo, te veo con una gran paz. Oh, Edith, he llorado. Te aseguro que he llorado mucho, pero Dios me ha dado mucha fuerza para vivir estos momentos. Estoy segura de que mi marido está en el cielo. Me gustaría ser como tú, tener la paz que tú tienes. En tu habitación he dejado un libro. Léelo. Quizá allí encuentres las respuestas que buscas. Aquel libro era la vida de Santa Teresa de Jesús. Edith estuvo toda la noche leyéndolo. Esa fue la noche de su conversión. La religión católica es la verdad. Esto es lo que he estado buscando durante toda mi vida. Leyendo a Santa Teresa, Edith se convirtió al catolicismo. ¿Un libro puede hacer que te conviertas? Claro. Dios a veces se sirve de cosas muy sencillas para llegar al alma de la gente que busca la verdad. Entonces, ¿Dios también puede hablar conmigo? Edith se bautizó. Y quiso que su amiga fuera su madrina, a pesar de que su amiga era protestante. ¿Y qué dijo su familia? Porque eran judíos, ¿verdad? Sí. Edith fue a ver a su madre. Mamá, soy católica. Rezaré para que vuelvas a la fe de Israel. Ahora soy más judía que nunca. Jesucristo era judío. Las dos sabían que sus vidas se separaban. Cada una seguiría rezando y ofreciendo su vida a Dios, pero por caminos diferentes. ¿Y luego se hizo religiosa? Bueno, lo cierto es que muy pronto empezó a sentir la llamada de Dios, pero su confesor le aconsejó que esperara. Padre, creo que Dios me llama por el camino de la contemplación. Quiero ser religiosa. Está bien, hija mía, pero debes esperar un tiempo. Puedes hacer mucho bien dando clases y conferencias. Eres famosa en toda Europa y puedes hacer una gran labor apostólica entre los intelectuales. De acuerdo. Me dedicaré a acercar a los intelectuales a Dios. Ese es tu camino, por el momento. Edith era como yo. Sacaba buenas notas y ganaba concursos. Era una mujer muy inteligente y estaba llena de felicidad por haber descubierto a Dios. Ojalá Dios me dé a mí también la felicidad. Seguro que sí. Puedes empezar por hacer un poquito de oración frente al sagrario. Precisamente así fue como Edith decidió entrar en la vida religiosa. Oh,
Un día, Edith estaba rezando frente a Jesús sacramentado cuando Dios le hizo ver su vocación al Carmelo. Desde aquel día, Edith decidió hacerse carmelita. Mamá, voy a entrar en el Carmelo. ¿Vas a hacerte monja? Sí, estoy muy contenta. Pero, hija, también siendo judío se puede ser religioso. Sí, si no se ha conocido otra cosa. ¿Y lo dejó todo para hacerse religiosa? Sí, así fue. Pero ella era una mujer famosa. Todo el mundo la respetaba. Hasta había luchado por los derechos de las mujeres. Pues dejó todo eso. Fama, premios, reconocimiento. Todo lo dejó por amor a Jesús. Entró en el Carmelo de Colonia con 42 años y tomó el nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. ¡Claro! ¿Se puso Sor Teresa en honor a Santa Teresa de Jesús? Sí, porque gracias a Santa Teresa había encontrado a Dios y se había convertido al catolicismo. ¡Es impresionante! ¿Os dais cuenta de que hubiera sido la filósofa más importante del siglo XX? Sí, si hubiera seguido dando clases y conferencias. Pero lo dejó todo por amor. Y lo más importante es que lo hizo con mucha alegría. Pediremos la intercesión de Edith Stein para que tu operación sea un éxito. Te lo agradezco, pero sabes que no creo en esas cosas. Cariño, sé que nunca rezamos, pero tal vez ahora sea un buen momento. Está bien. Si eso es lo que quieres, no perdemos nada por rezar. Edith entró en el Carmelo de Colonia, pero Colonia es una ciudad de Alemania y allí estaban los nazis. Los nazis mataron a muchos judíos. Sí, y como Edith tenía sangre judía, ella y su hermana Rosa tuvieron que marcharse al Carmelo de Etch, en Holanda. Allí se refugiaron las dos. Quiero escribir mi testamento. Pronto los soldados vendrán a por mí. Si los soldados me matan, quiero ofrecer mi vida por el pueblo judío, para que se convierta al catolicismo. Que Dios le haga ver la verdad. También ofrezco mi vida para que los soldados nazis dejen en paz al pueblo judío y que acabe esta persecución. Entonces, una noche, los soldados nazis se llevaron a Edith y a su hermana Rosa prisioneras. ¿Se las llevaron a un campo de concentración? Sí. Es increíble cómo Edith mantenía la paz, sabiendo que iba a ser asesinada. ¿Te refieres a la monja que murió en un campo de concentración? Sí. Este libro es apasionante. Edith consolaba a las mujeres que estaban con ella y cuidaba de sus hijos. Tranquila, hija mía. Debes ser fuerte. Hermana, esto es... Van a matarnos a todos. Me quedaré contigo. Ven, pequeño, te voy a peinar un poco. No llores, chiquitín. Hermana, es usted un ángel. Dios nos da su fuerza y su gracia para vivir y para morir. Muy pronto todo esto acabará y estaremos con él para siempre. Estando en el campo de concentración, Edith escribió un telegrama a la madre superiora del convento de Ext. Es increíble lo que le decía. No se puede adquirir la ciencia de la cruz más que sufriendo verdaderamente el peso de la cruz. Desde el primer instante he tenido la convicción íntima de ello y me he dicho desde el fondo de mi corazón, salve, oh cruz, mi única esperanza. ¿Sabes, Paul? Nuestra cruz es tu enfermedad. Debemos aceptarla y ofrecerla a Dios. ¿Dónde está Paul? Se lo han llevado para hacerle las últimas pruebas antes de la operación. Estoy muy preocupada. Tranquila, Ana. Paul está en buenas manos. ¿Es la estampa de Edith Stein? Sí. Paul y yo nos hemos encomendado a su intercesión. Nosotros también lo hemos hecho. Ana, cariño, es increíble.
¿El qué? ¿Cómo ha ido? ¿Qué, cómo ha ido? Dígaselo usted, doctor. Bueno, yo no sabría dar una explicación científica a lo ocurrido, pero lo cierto es que el tumor ha desaparecido por completo. ¿Cómo? Pero eso es imposible. La última vez que le hicieron una revisión, el tumor estaba ahí. Nos dijeron que... Lo sé. Tengo el informe. Pero créame, ya no hay ningún tumor. Cariño, es maravilloso. Ana, tenemos que dar gracias a Dios. Hemos decidido empezar a rezar. Queremos volver a ir a misa y... ¿Crees que admitirán a Elisa en el colegio de los salesianos? Pues habrá que pedir plaza hoy mismo. Edith fue conducida a la cámara de gas. Allí murió. Sus últimas palabras fueron un Padre Nuestro. Vaya, ha sido una historia genial. No sabía que los santos tuvieran una vida tan emocionante. Por eso me gusta leer vidas de santos. Aprendo un montón. Es maravilloso que Paul, Ana y la pequeña Elisa vuelvan a tener fe. Sí, tenemos que dar muchas gracias a Dios. Y a la intercesión de Edith Stein.